poniéndonos a tono. Que no haga viento. Otra vez.
Venga, Lumi, abandona a Antonia. Ah, venga, venga. Ahora va adelante otra vez. Ahora va adelante. Ahora va adelante, ahora os adelanto. Qué difícil lo que tenés que llegar ahora a la cabeza. Hoy no puedo poner. No, lo intentaré. No va muy ligero tampoco, ¿sabes? Para un pasico normal. Para sacar, ahora adelante si puedo. Ahora voy a cabeza otra vez. Si viene mi mujer, me voy. Me voy a cabeza. Vengo de la cabeza. Que vengo de la cabeza. Ahora me voy a la cabeza otra vez. Me voy a la cabeza. Aquí nos unimos todos ya, ¿no?
Aquí nos unimos todos, ¿no, Dani? Nos unimos ahora aquí todos. Están esperando la... No, por pagarnos, pero porque la veo a la empresa. Por... Está chupado ya. Es que ya no podemos pensar. Está chupado. Otra vez. Venga. Transmitiendo Madoka Televisión. Transmisión en directo. El camino, ¿eh? Sí, hombre, qué bonito. Venga. Transmitiendo en directo. Venga. Ruta Solidaria de Santomera. Vamos agrupaditos, vamos a un ritmo bueno, sin correr. Grupo de sendas señas numerosos. Katy, Isabel, María y Encarna. Y grupo de ayuda con Encarna también. Todas Encarna juntas. Y Emilia detrás. Emilia. Venga. Venga, venga. Y Carmen. José Pedro. Venga. Hola. Otra vez. Venga, Miriam.
vez nos vamos. Mira que queda. Mira que queda. Vamos otra vez. Venga. Anda. Vale, estamos llegando casi a la mitad ya. Casi a la mitad. Venga, los sendas. A ver, los sendas. A Dota Televisión transmitiendo en directo. Aquí está el grupo de senda, numeroso, numeroso. Grupo de senda agrupado. Grupo de senda agrupado. Transmitiendo en directo. Televisión Madoka. Agrupado, senda. Venga. Vamos llegando casi a la mitad del recorrido. Casi la mitad del recorrido llevamos. Casi, casi. Todavía no, todavía no. Todavía no. Próxima conexión a las 12. Conectamos a las 12 otra vez. Francisco Navaja llevo yo si tiene agua. Ay, qué naranja querrá, ¿no? Yo no. ¿No quieres naranja? No, sí. 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 Te voy a coger una porque seguro que ahora te va a dar. Venga, una cosa de acuerdo. Bueno. Esto que es lo que con tus cosas. Ya. Hola, a la mujer te la has dejado atrás. Ya, hombre, como siempre. Hola, naranjita. Naranja, naranja, eso es bueno. Ah, aquí estás ya. Uy, pues llega enseguida. Claro, porque yo voy a lo último, pero de este. De este grupo. Ah, vale, vale. Un grupo grande. Vale, vale. Muy bien. Sí, sí, la larga. Cuando estaba en el colegio. Cuando... ¿Han venido todos ya? ¿Han venido todos? ¿La cola también y todo? Sí,
¿Han venido todos ya, Magali? Yo creo que sí. No. Nieve, Mariano, ¿qué? ¿Cómo ha ido eso? ¿Bien? Muy bien. Bueno. ¿Qué le ha nada? Ha ido bien, Nieve, ¿no? Vale, ¿y el otro que va con un perro? Sí, más o menos. ¿Eh? Carmelo, ¿y el otro que va con un perro, un pastor alemán en la edad? Sí, porque estará permitido. Ahí lo que pasa es que están liados. Me ha dejado otra servir, por favor. Son más pequeñas, pero están más. Sí, pero estuvo. Yo creo que ya nos vamos. Yo la mochila leída. ¿Habéis visto a Esteban por ahí o no? No. ¿No ha llegado todavía entonces? ¿Una llegada? ¿Está haciendo una cosa? Sí, vino. Dice que sí. Que... Sí, mira, ha venido, ¿no? Sí, ah. A ver, un cuchillo. Porque es un deporte por agrupado. Mira, lo vamos último. De forma
que todos pueden llevar este ritmo. A las 12, nueva emisión. Del pantano hay que sacar. No, voy a ver la puerta. Todo tranquilo. Quedas aquí. No vengáis que os puede tocar por ver. Es igual, sean mamá. Había hecho la foto por las dos partes. Primero va a hacer Venga, 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 los sendas, venga. Senior, Junior. Senior. Venga, ya estamos aquí otra vez, ¿eh? Venga, los sendas. Venga. Este es el sexto, hermano. Buen domingo, no lo logra. Sexto hermano. Sí. Súper numerosa. Venga. Todo. ¿Tienes más? Venga. Venga. Y nieve, viene de atrás, ¿no? Ah. A ver qué viene por ahí. Gracias.
venga. Venga los sendas. A ver los sendas. Los sendas. Venga, mucha jefe. Vamos a esperar a la hora. Tranquilo que no. Paco. Sí. Digo yo que tendré que plegarla para poder pasar. Claro. Es lo suyo, ¿eh? Vale, vale, vale. Estamos aquí, ¿eh? Hemos llegado. Pasa. Venga. La larga y la corta. Hecho la larga y la corta. La corta las dos, claro. Yo la larga, la corta, la larga, la corta y la larga y la corta. Siete veces cada una. Yo lo he dicho. Voy a poner la pared. He pedido uno de anchoa y otro de... Pero no me ha dado ni de anchoa ni me ha dado, es que me gusta. ¿La has notado? Digo, dame uno de tortillita, otro de anchoa. No, yo la quiero de tortilla de patata. A mí tortilla normal. No, de patata. Voy a comer la otra de sobre la sala. Al final no me comía ninguna. Claro, la
Ahí arriba. Con San Pedro, y gracias a eso hoy hemos tenido un día maravilloso. Por eso es un fuerte aplauso para Blay y a los organizadores. Rato. La suerte que habéis comido. Venga, que la estamos, vamos. Suerte que habéis comido. Yo no he comido nada. Yo no he comido todavía nada. Numi. Bartolo exagera. Yo no he comido nada aún. No ha tenido nada que ver con el clima. Hay aquí un grupo de gente de mano unida. Un grupo de gente de senderismo solidario. Un grupo de gente del Quijar. Sobre todo los miembros de su directiva que han trabajado todos infinitamente más que Blas. Blas está aquí para inmortalizaros porque de verdad que verificó risa, camaradería, broma, contándose la vida y viendo las buenas cosas. Sierra que tenéis al fondo, que es la Sierra de Orihuela, José, de las que más patrimonio arqueológico tiene de la región que tenéis. Y alejados, en donde aún la gente se muere de hambre. Aunque parezca mentira, todavía hay 735 millones de personas que pasan hambre. Y hambre no solo de alimentos, sino hambre de educación, de sanidad, de derechos individuales y colectivos, hambre de dignidad. Los voluntarios y voluntarias de Manos Unidas en toda España trabajamos para denunciar y sensibilizar las desigualdades del mundo y también para conseguir reunir fondos que financien proyectos. El proyecto con el que nos hemos comprometido este año, ahí en ese cartel tenéis el título, es Apoyo Integral a Población Vulnerable con foco en mujeres e infancia en Lobito, Angola. Allí las mujeres sufren violencia intrafamiliar, que es tolerada como algo normal, y los niños no reciben la educación. Hola a todos. No me voy a extender porque bueno, ya Pilar ha dado las gracias a todos y mejor porque así llevaba la chuleta y no se olvida nadie. Pero sí, mandaros un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Creo que es un día estupendo, el ambiente ha sido mejor y veros a todos colaborando para este tan bonito proyecto que lleva la Comarcal de Santomera. Sí que queda, bueno, por supuesto, la Asociación de Senderismo Solidario, la labor que hace con cada una de sus rutas. El Quijar de la Vieja, muchísimas gracias. Me lo pego más. Uy, perdón. Y al Ayuntamiento de Santomera, que están aquí los concejales, muchísimas gracias por el apoyo. Pero también tengo que dar las gracias a la Comarcal de Santomera, de todas las voluntarias que año tras año cogen un proyecto y lo llevan a cabo, y bueno, por todas vosotras que llevan el peto azul. Oye, y acompañándome en esta ruta. Y ahora hago un llamamiento para todos los presidentes de los clubes que están aquí presentes, que vengan, que vamos a hacer entrega de cheque, ¿no? Ayuntamiento y voluntarias de Manos Unidas. A ver, acercaros. Vale, le paso aquí el micro al concejal. Hola, buenos días. Yo soy José Antonio Martínez, concejal de Deporte del Ayuntamiento de Santomera, y quería agradecer, por supuesto, a Manos Unidas de Santomera, al Quijar de la Vieja y a Senderismo Solidario, porque han trabajado muchísimo para que hoy tengamos la mañana que tenemos, que es una mañana inolvidable, en un entorno incomparable y aunando diferentes valores como son la práctica del deporte en contacto con el medio natural y por una causa justa y solidaria como es la colaboración con Manos Unidas. Me apetece contaros que casualmente yo estuve hace unos años en Angola
y pude comprobar allí la realidad de la vida que tienen en esa zona. Y quiero deciros que colaborar como hemos colaborado hoy en la construcción de una escuela va a ayudar a mejorar mucho las condiciones de la educación allí y hacerle a los habitantes mucho más libres y tener muchas más posibilidades de mejorar su calidad de vida. El micro a Genaro Rubio, que quiere deciros unas palabras. Cuidado, Genaro, que están otras condiciones. Bien, yo solamente me queda que decir, agradeceros a todos por haber venido. La próxima marcha solidaria será en octubre en Jumilla. Espero veros a todos otra vez allí. Veis lo bien que se pasa. Por poco dinero se pasa una mañana fenomenal y encima colaboramos con una buena causa. Os esperamos a todos en Jumilla en octubre para la siguiente marcha solidaria. Y también me gustaría que Blas, como presidente de Quijada de la Vieja, que han sido también junto con Manos Unidas los que más han trabajado, pues que también diga algunas palabras. Blas, darle las gracias al Ayuntamiento de Santomera, a su alcalde que ha estado aquí, no se ha podido quedar un rato más porque tenía pendientes cosas, a sus concejales y a todo el Ayuntamiento de Santomera. Os dejo con Blas. Bueno, te vuelvo a repetir lo que he dicho antes. El que ha trabajado ha sido el Quijada, Manos Unidas, el Senderismo Solidario y el Ayuntamiento. No voy a repetir lo que han dicho todos, porque más o menos todos pensamos lo mismo. Así que me sumo a todos los elogios y a todos los agradecimientos que han hecho los que han subido antes que yo. Y lo único que nos queda es que recordéis siempre lo bien que habéis pasado hoy el día en Santomera y que tenemos que estar siempre dispuestos, ¿eh? El mensaje de hoy tiene que ser, aparte de hacer senderismo, es que hay que estar siempre al lado de los que más nos necesitan, ¿eh? Y eso se hace estando con manos unidas. Gracias a todos y a todas. Bueno, pues ahora ya subimos todos los presidentes. No nos desbajes, quédate aquí. Venga. Todos los presidentes de todos los clubes que han participado hoy, que suban a la tarima, porque vamos a hacer la entrega del talón. Del talón, sí, aguanta, ponernos a lo largo de la tarima. Y bueno, mientras se colocan ellos para la foto de protocolo, quiero indicaros de que aquí han recogido esta mañana, que hemos estado en los árboles cogiendo limón y naranja y no los lleváis. ¿Es que no queréis naranjas ni limones? Bueno, vale. Foto de protocolo. Venga. Que suba Manos Unidas delante. Delante, Manos Unidas. Venga, mientras la foto, coger naranja y limones. Y ahora, después de la foto, sacáis los tickets que vamos a hacer el gran sorteo de premios que tenemos. Ponerlo de mano unida ahí delante. O sea, que ir buscando los numericos de los tickets, porque a continuación de la foto viene el gran sorteo. Hombre, a ver si se llevan los vida. 3.600 euros. Bueno, es una buena labor y sé que no se pasará hambre porque tenemos muchos médicos, educadores, más aparte maestros, escuelas que van a abrir muchas escuelas en Sudamérica y en Centro África. En Angola se van a abrir otra escuela.